Buenos días a todas las personas que vais a participar en este último seminario del ciclo Apoyos 2030. Por supuesto, os agradezco vuestra participación. Mi nombre es Maise Balcells, soy vicepresidenta de Plena Inclusión España. En los dos seminarios anteriores ya nos han dejado todos los elementos listos para este viaje, por lo que hoy nos toca planificar la hoja de ruta de la desinstitucionalización hacia servicios de apoyos en la comunidad. Un viaje necesario. Como avanza el libro Apoyos 2030, cargados de energía alimentada por la ilusión de caminar hacia el destino deseado, damos nuestros primeros pasos. Llega el momento de la acción y nuestra hoja de ruta nos pone delante retos que superar tan pronto comenzamos a avanzar. No hay mayor obstáculo que no confiar en todas las personas y en su poder disfrutar del control de nuestra vida. Y no hay peor lugar que el que aparta una vida de las oportunidades, relaciones y contextos que la hacen buena y plena. Desmontar las creencias, la cultura, las estructuras y acciones que consolidan todo ello es lo que nos debe llevar a derribar los verdaderos muros de la institucionalización. Comencemos ya, no perdamos más tiempo. Ha llegado el tiempo de los derechos. El artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho de las personas a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, en un marco de igualdad como el resto de personas. También el principio 18 del Pilar Social Europeo establece que toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración, asequibles y de buena calidad, y en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios. Conseguir esto significa asegurar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven en instituciones tengan la opción de transitar hacia servicios de apoyo personalizados y comunitarios que ellos mismos elijan y controlen. Esto es lo que llamamos desinstitucionalización y esta es la estrategia de Plena Inclusión, avanzar hacia modelos de apoyos en la comunidad. La buena noticia es que desde Plena Inclusión ya estamos comenzando el camino. Muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se están embarcando en decidir la aventura de su vida. Sus familiares y muchos profesionales y organizaciones están colaborando en construir esos puentes hacia la comunidad. Varias administraciones públicas están decididas también a apoyar estos procesos. Y es para evidenciar este proceso de cambio que hoy contaremos con 5 personas expertas por experiencia, quienes nos van a compartir en primera persona lo que implica volver a tener poder de sus vidas y poder elegir su proyecto de vida en la comunidad. A todas ellas, gracias. Y gracias también a Belén Martínez, redactora del libro Apoyos 2030. Muchas gracias a todos y comenzamos el último seminario de Apoyos 2030. El estado de bienestar nace en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Organiza la protección social de los más vulnerables poniendo el foco en sus carencias y no en el desarrollo de sus capacidades. El sistema de cuidados del siglo XX es paternalista y directivo. En el siglo XXI se pone en cuestión, proponiendo un modelo diferente. En las instituciones se separa a las personas con discapacidad de una relación igualitaria con el resto de la sociedad. No se confía en el poder de las personas para tomar sus propias decisiones vitales.
Las familias y las personas con discapacidad demandan un cambio de sistema que se adapte a sus auténticos anhelos. Apoyos 2030 es una guía para el proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración para personas que no pueden cuidar de sí mismas. Se pretende que conserve la mejor calidad de vida posible de acuerdo con sus preferencias individuales, con independencia, autonomía y participación. Para construir colectivamente ese futuro resulta imprescindible transformar el actual modelo de cuidados y apoyos. Humanicemos los cuidados. Escuchemos a las personas para que tengan el poder de sus vidas y sean las protagonistas de una vida digna en comunidad. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que contribuir: administraciones públicas, empresas, sociedad civil y personas como tú. Apoyos 2030 es cosa de todos y todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Maise, por inaugurar este último seminario del ciclo de Apoyos 2030. Bueno, pues hemos llegado antes, cuando estábamos preparando con mis compañeras, ¿no? Media horita antes de empezar el ciclo, les decía, bueno, por fin, ¿no? Ya acaba el viaje. Y Almudena Contreras, que luego la veréis al final, decía, no, Sofi, que es que esto empieza ahora, ¿no? Que es ahora, ¿no? Cuando empezamos el viaje. Y Maise nos decía, ¿no? Dice, ya tenéis todo listo. Así que, bueno, tenemos todo listo, sí, pero no sabemos bien por dónde tirar, ¿no? ¿Cuál es esa hoja de ruta? Bueno, pues hoy la idea es el aterrizar, porque quizá una de las cosas que a mí más me ha gustado de estos seminarios, y que hablábamos con nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Tanto de Plena Inclusión como de las distintas federaciones, era el chat. O sea, para mí el chat y las reflexiones que han abordado estas dos sesiones anteriores en el chat ha sido impresionante, ¿no? Entonces, ir rescatando, ¿no?, todas vuestras conversaciones, reflexiones, ideas, yo creo que eso forma parte también de todo lo aprendido en estos seminarios. Así que, bueno, hoy tenemos la hoja de ruta por delante, y una de las cosas que nos decíais en ese chat era, vale, ¿y el cómo lo aterrizamos, cómo lo hacemos, ¿no?, por dónde empezamos, cómo tiramos, ¿no? Sabemos que se hace la personalización, que es una cuestión de derechos. Además, Ruimán lo decía, yo creo que fueron palabras que no se nos va a olvidar nunca, ¿no? Esto es una cuestión de derechos, ¿no? Y bueno, tenemos claro que tenemos que apoyar buenas vidas, ¿no?, con buenos apoyos en buenas comunidades, pero la acción, el aterrizarlo, el ese cómo, pues hoy es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, hoy realmente es el último seminario, pero comienza el camino, comienza o seguimos en este camino juntas. Y la idea de hoy es muy parecida al del resto de seminarios. Vamos a tener la oportunidad, como ha dicho Maise, de conversar con 5 personas expertas por experiencia, y luego con Belén Martínez, ¿no?, una de las redactoras del libro. Así que nada, yo os invito y mis compañeros os invitamos a seguir hasta el final, porque sabemos que al final del seminario, como sabéis, va a haber un juego que nos gusta en el que participéis, porque bueno, es un juego en el que intentamos también como traer reflexiones que los diferentes ponentes han arrojado. Así que nada, hasta el final. Y luego recuerdo la novedad, el premio este que llevamos diciendo estos dos seminarios anteriores, que al finalizar justo el seminario de hoy, pues de aquí al viernes, pues lo que haremos será ver cuáles habéis sido las personas que habéis estado conectadas los 3 días del seminario, y vamos a hacer un sorteo al azar para escoger a esas 5 personas que os habéis conectado los 3 días, y esas 5 personas que escogamos al azar será la que os demos el premio. Y como sabéis, la guía de apoyos 2030 invita a preguntarnos, ¿no?, cómo podemos materializar una buena vida con buenos apoyos en buenas comunidades. Y la idea con esas 5 preguntas, esas 5 personas, lo que hagamos es decir, bueno, pues ¿qué necesitas tú para avanzar hacia ese destino, ¿no?, y para empezar esa hoja de ruta? Y desde Plena Inclusión vamos a hacer eso, ¿no?, poner en contacto a esas 5 personas con gente que creamos que, generando esos vínculos o a través de esas conversaciones interesantes, bueno, pues pueda arrojar soluciones innovadoras. Y ese será un poco
bueno, la propuesta, ¿no?, para esas 5 personas. Así que nada, os pido que os quedéis hasta el final. Vamos a seguir en el viaje y yo voy a dar paso ya directamente a la conversación entre expertas y doy paso a mi compañera María de Plena Inclusión Región de Murcia y a Rosabel de Plena Inclusión Comunidad Valenciana y nada, os invito a que converséis con nosotras. Muchas gracias, Sofía, y hola a todos y todas. Ya somos cerca de 300 personas. Nada, agradeceros que un día más pues nos acompañéis en esta última parada de los seminarios Apoyos 2030. Como bien han dicho Maise y Sofía, pues hoy vamos a hablar de lo que es la hoja de ruta, de ese camino a seguir para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pues tengan esos apoyos necesarios para poder vivir su vida. Para poder vivir como las personas desean, como quieren, igual que el resto de personas. Y entre estos apoyos, pues hoy queremos compartiros estos que impulsan esos procesos de desinstitucionalización, dando la oportunidad a las propias personas con discapacidad a que puedan vivir en la comunidad, pero también a que puedan participar en ella. Pues bien, en este ratito de conversación me acompañan María Luisa y Ángeles de ACCOM. Me acompaña también Boni, de Plena Inclusión Montijo, y Pepe de Vale, junto con su persona de apoyo, Ana. A ver si estamos por aquí. María Luisa, hola María Luisa, hola Ángeles. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. Bueno, puede que alguna de las personas que nos están ahora mismo escuchando nos conozcan, ¿vale? Yo sí que os conozco, por suerte, hemos compartido algunos ratitos. Pero me gustaría que os presentarais para que el resto de personas también conocieran un poquito más sobre vosotras. Vale. Yo me llamo María Luisa. Toco el piano. Vivía en un piso. Vivía en un piso y vivía con mi compañera. Muy bien. Soy Ángeles. Me gusta. Ah, sí. Hola, hola. Hola, Ángeles. Hola. Soy Ángela. Me gusta de sopa de letra. Y mi sola. Ya está, acabó. Muy bien, muy bien. Concisa y clara. ¿Subía? No. Era subía, ahora y... Pues ahora. Bueno. Muy bien, muchas gracias, chica. Gracias. Boni, te tenemos por aquí. Vale, a ver, ahora sí. Bueno, te desactivas el micrófono y te puedes presentar aquí, delante de todos y todas. ¿Qué nos cuentas? ¿Quién eres? Hola, yo me llamo Bonifacio, José Luis Sánchez Bonifacio. Yo soy de Mérida y ahora vivo en Montijo. En un piso tutelado. Este piso tutelado no lo cambiaría por nada del mundo, porque yo estaba antes en un piso, en una residencia, y lo pasé muy mal, y este piso no lo había cambiado por nada en el mundo. Muy bien, perfecto, Monique, muchas gracias. Vamos a dejar ahora que Pepe, desde la entidad de Vale en Andalucía, también se presente y luego ya pasamos a la ronda de preguntitas para que nos contéis más. Hola Pepe, hola Ana. Hola, buenos días. Buenos días. Venga, cuéntale, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué te digo? ¿Te de Cuba? ¿Y dónde prefieres vivir? El dedo. En el piso. ¿Qué cosas haces en el piso que no podías hacer en residencia? Ahora comer. Habla un poquito más fuerte y háblale. Ahora comer. ¿Y qué más cosas?
¿Ves películas, no? ¿De qué te gustan las películas? La veo. Y es que te gusta acostarte tarde, ¿no? Sí. A las 12. A las 12. ¿Y allí en el piso qué tiene? ¿Una habitación? Sí. ¿Para ti solo compartía? No es solo. Para ti solo. ¿Y qué tiene allí puesto? ¿Qué tanto te gusta? Es de Barcelona y todas tus cosas personales. ¿Y quién va a verte sin tener que avisar y sin tener que pedir cita como residencia? Cada vez que quiere, vaya y quiere. Mi hermano y mi madre. ¿Y qué hacéis? ¿Cuándo vamos? Os tomáis un cafelillo, ¿no? Y luego ahí en Durca, ¿qué haces? En Durca y la calle. Y a misa. ¿Y a misa? ¿Con quién vas a misa? Con Miguel Ángel. ¿Y Miguel Ángel quién es? Bueno. ¿Y qué más cosas haces? ¿Qué compartes con gente allí en la comunidad? En Durca. ¿Dónde te gusta ir? A comprar. A comprar, ¿no? A hacer la compra. ¿Y otro sitio que te encanta? ¿Los bares? Sí. Los bares te encantan, ¿no? Y allí hablas con la gente que vive cerca. Sí. Y luego entonces, Pepe, ¿tu vida es más feliz de la que estás viendo en el piso? Sí. ¿Y de aquí a unos años, dónde te gustaría estar? Lo mismo. En el piso, con la gente que tú quieras estar. Sí. Muy bien. Esta es la experiencia de Pepe. Pues muchas gracias, Pepe, por compartirlo aquí con todos nosotras. A mí también me gustaría conocer, pues, María Luisa, Ángeles, Bonnie, también qué les ha supuesto ese cambio de la residencia a poder vivir en un piso. Bonnie, por ejemplo, comentaba hace un ratito de que él cuando estaba en la residencia como que lo pasó mal y que no cambiaría por nada el poder vivir en el piso. ¿Qué te ha supuesto este cambio, Bonnie? ¿Cómo te sientes? El cambio este me supone fantástico porque me siento mejor en el piso, porque en la residencia que estaba, allí me pegaba y abusaban de mí. Bueno, tampoco. Lo pasaste un poco mal. Pero ahora mismo en el piso, ¿cómo te sientes? En el piso me siento bien, puedo disfrutar de todas las cosas y decido lo que hago yo. Muy bien. Muy bien. Y María Luisa y Ángeles, ¿para vosotras qué ha supuesto poder vivir en un piso? Era a mí un sueño para mí. Podía salir en todos los sitios, ir al conservatorio, salí por ahí, vi de tiendas y a la cafetería, tomar algo, salí por ahí, todo eso. Y ahora lo que no hago. Mi vida aquí no. ¿El día? Rosabel. ¿Eh? Rosabel. Dime, Ángeles. Ya. Pues yo me gusta el piso. Lo que pasa es que me vine aquí. Pero a lo mejor lo vamos a ir. Al piso. Porque yo de ahí mi cola y aquí no me iría. Claro. ¿Cómo te sentías en el piso? No, me he ido. Pronuncia bien que te entiendas. Ah, tranquila. Y aquí. ¿Cómo te sentías en el piso, Ángeles? Me sentía en el piso. ¿Cómo? Bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y aquí, ciencia, lo que sea. Pero como es una vez que ya estoy aquí. Aquí hay ruido. Ya se acostumbra ya. Claro, en el piso podíais compartir cosas con vuestras compañeras, podíais salir a la calle, podéis ir a pasear, como estabais diciendo, a tomar algo, ¿vale? Antes también Pepe, cuando se ha presentado, nos comentaba pues también un poco esas cosas, esas actividades que él hacía pues en su barrio o en su comunidad, de pues ir a misa, ir al bar, ¿vale? Bonnie, ¿por qué es importante para ti vivir en la comunidad? Sentirte como parte de tu pueblo, de tu barrio. Porque es una gran localidad
Y merece la pena vivir aquí y me gustaría seguir viviendo aquí. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida? ¿Antes cuando estabas en Plasencia? Y antes cuando estaba en Plasencia... ¿Dónde estaba el centro? ¿En el centro de Plasencia estaba fuera? Centro de Plasencia estaba fuera y después en Plasencia como que no iba las cosas bien. Y no tenía relación con la gente de allí, ¿verdad? Y no tenía relaciones ninguna. Tampoco me llevaba bien con ninguno, te pidían dinero por todas partes. ¿Y aquí tienes relación con quién? Aquí tengo relación con todo el mundo. Conozco a todo el pueblo, conozco al alcalde, conozco a la mayoría. Muy bien, eso a ti también. Estoy trabajando en el ayuntamiento, estoy trabajando de mecánico. Donde me se ponga, pongo empeño en trabajar. Yo ahora tengo amigos en todas partes. Muy bien. O sea que este cambio que comentabas antes para ti ha sido muy bueno, porque de tu sentirte pues a lo mejor un poco más triste o más solo, ahora ahí tanto en la vivienda como en tu comunidad te sientes como una persona más, te sientes... Tienes amistades hasta con el alcalde. Claro. Muy bien, muy bien. Y María Luisa y Ángeles, ¿por qué es importante para vosotras vivir en la comunidad, en ese piso que estaba en el centro de vuestro pueblo, el sentiros pues como unas vecinas más? Porque sacaba la basura a mi vecina, me invitaba a tomar café a su piso, nos conocíamos un montón de gente que son vecinos y lo ayudamos. Ella a nosotros y ellos nosotros a ellos. Muy lo conocían, ¿eh? Claro, claro que sí. Y Ángeles, ¿tú quieres compartir algo? ¿Cómo te ¿Por qué para ti es importante vivir en la comunidad, participar en ella, hacer cosas? Porque conozco más gente. Y yo no más cobra. No me voy a un chorro sin ropa de letra, ¿te acuerdas? Se lo voy a no. No, no, yo no me enteré. Muy bien, y por último me gustaría haceros otra pregunta, ¿vale? Si pensamos en el futuro, en cómo, pues eso, cómo nos gustaría vivir dentro de unos años. ¿Vale? ¿Con qué apoyos nos gustaría tener? ¿Vale? En vuestro caso, Bonnie, a ti, ¿cómo te imaginas tú ese futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué más hablado antes? Bien. ¿Aquí? ¿Por dónde? Aquí en Montijo. Perdón, repite. Aquí en Montijo. Muy bien. ¿Dónde quisiera trabajar? Quería trabajar... en el ayuntamiento, de mecánico o en algún sitio donde me siente bien. ¿Pero te ves aquí? Sí, me veo aquí, sí. Solo queríamos aclarar una cosa, que lo he estado hablando con él, ¿vale? Sí. Cuando ha hablado de Plasencia, ¿verdad? Él a veces se pone un poco nervioso, como nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando estaba en Plasencia y se ponía así nervioso y tal, bueno, pues él cuando decía lo de me pegaban, en realidad no le pegaban, ¿vale? Pero sí es verdad que a lo mejor, bueno, pues estaba en una habitación, se quedaba solo, y ahora cuando tú te pones nervioso, ¿verdad, José? Funcionamos de otra manera, ¿que sí? Sí. Ahora hablamos contigo, él tiene otra manera de relajarse, o sea que el procedimiento es un poco diferente. Por eso él siente como que cuando estaba en Plasencia era todo un poco más restrictivo y un poco... Bueno, pues no era cómodo, ¿verdad? Así no se ponía tranquilo. Claro. Y ahora lo hacemos de otra manera, ¿vale? Y él está aprendiendo además, cuando se pone nervioso, ¿verdad? Cuando te pones nervioso, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pues me voy a la calle, eso es. Me relajo, me fumo un cigarro y subo. Eso es. Por eso es lo que se refería a él, el cambio ese tan drástico. Sí, yo creo que eso es lo importante, es decir, con la experiencia de Bonnie puede ser una experiencia, pues eso, a recordar, es decir, pues de
pasar a lo mejor una situación pues que él no estaba a gusto, que podía él también afectarle más, a cómo está ahora y también cómo está influyendo porque él quiere seguir en un futuro pues viviendo ahí en Montijo, en la vivienda, y eso yo creo que es lo importante y también lo que hay un poco que visibilizar, lo que hay que contar. María Luisa y Ángeles, yo os preguntaba por eso, por cómo imagináis vuestro futuro. ¿Os gustaría estar viviendo en un piso? ¿Cómo os lo imagináis? Yo quiero vivir mi piso como yo elegí y con mi compañera que yo elegí. Muy bien. Perfecto. Claro que sí. Claro. ¿Y Ángeles? ¿Tú nos quieres contar cómo te lo imaginas? ¿Cómo quieres que sea ese futuro? Pues lo que era mío, que lo daba. Si no, que los hijos. Muy bien. Antes de dar paso a mi compañera María, sí que me gustaría dar la oportunidad también de nuevo a Pepe, por si quiere contar algo más, o Bonnie o María Luisa, María Ángeles. Antes de despediros, ¿queréis dar algún mensaje? ¿Queréis decir algo más a las 342 personas que nos están escuchando? Yo por lo menos quería comentar una cosa, que por ejemplo he trabajado en el ayuntamiento, he trabajado en el taller mecánico de Juan Bartoy Visto. Esa oportunidad no la he tenido antes. No había tenido una oportunidad mejor que nunca. En el ayuntamiento me he echado muchos amigos, en el taller también. Y volveo a desear otra vez trabajar ahí. Muy bien. Ya. Muy bien, muchas gracias, Bonnie. Muchas gracias. Chicas. A ver, yo quiero que voy a hablar un político. Sí, ¿ya? Sí, sigue. Quiero que voy a hablar a los políticos que me escuchen, que me van a hablar en mi piso. Contaba muy antes. Bien. Que no me lo quite. Alto y claro. Muchas gracias, mía Luisa. Y Pepe iba a comentar algo. Pepe. Allí, dilo fuerte. No la escuchamos. Pues déjame un poco más fuerte. Quítate la mano de la cara. Dilo. Me gusta vivir en Durcal. Que te gusta vivir en Durcal. Pues mira, un mensaje muy bonito para terminar la conversación con vosotros y vosotras. Y nada, yo por mi parte, daros las gracias por haber querido compartir con todo el mundo y por haber querido contar vuestras propias experiencias. Y nada, voy a dar paso ahora a mi compañera María de Murcia para que pueda continuar esta conversación con una familiar. María, cuando quieras. Hola, buenos días. Y nada, ahora nos toca hablar, ¿no? Conocer a María José, madre de la asociación Vale, ¿no? Ubicada ahí en Durcal, en Granada, y que está desde los inicios en el equipo motor apostando por la transformación hacia estos modelos de apoyo centrados en las personas y en sus familias. Y nada, con el fin de transformar y mejorar el sistema para que todas las personas tengan el control. Y nada, María José, antes de comenzar, también gracias por querer compartir aquí con nosotros este espacio y tu experiencia. Y nos gustaría conocer como madre y desde el punto de vista de un familiar, qué beneficios y también qué barreras podemos encontrar o has podido encontrar en estos procesos de la desinstitucionalización y vida en la comunidad. Muy bien. Buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Los felicito por su exposición y os doy las gracias por haberme llamado para que participe. Mi nombre, como decimos, es María José. Soy madre de una persona con discapacidad que necesita de todos los apoyos. Tiene 43 años y por supuesto, gravemente afectada. Yo pertenezco al grupo motor del proyecto Mi Casa,
que hace 3 años, me voy a poner la ropa porque algunas cosas me van. Hace 3 años propusieron que mi hijo, que mi hijo participara en él. Como todo lo novedoso, pues da miedo, porque era un cambio muy importante. A mí me afectan mucho los cambios, respecto a él más todavía. Y yo tenía miedo. Y yo creo que es muy importante. Luego ya después de haberlo meditado, me sentí mal porque yo no pensé lo que mi hijo desearía. Y probablemente él hubiese querido irse al piso. Y entiendo que, yo entiendo que para mí es muy importante, yo lo veía desde mi punto de vista, como siempre hemos tenido que decidir por él, yo veía que era muy importante, lo que es importante para mí, me imaginaba que también fuese para él. Y ya viendo la experiencia de estos 5 chicos y chicas que han estado, que están viviendo en el piso, pues me sentí mal, justamente me sentí mal, porque yo vi que le era una oportunidad de vivir en pequeño grupo. Yo soy en pequeño grupo para todo, para eso es como una casa de muchos hermanos, tiene unas ventajas, pero también unos inconvenientes, pero la comodidad de vivir 5 personas no es lo mismo que vivir 45, dentro de que queramos que se vivan en él. Pero entonces me hice defensora ultranza de estos proyectos, porque lo creo y lo defiendo. Incluso ahora pienso que mi hijo podría estar ahí. Y vi que había un chico como él, bueno, a lo mejor me estoy explayando, había un chico como él que necesitaba de todos los apoyos, que casi no se manifestaba, no hablaba, y cuando veía la furgo que lo llevaba, la furgo rival que lo llevaba a la casa, casi hablaba. Bueno, era como un milagro de verlo a gusto, que el chiquillo, a la medida que ponía, que podía, expresaba lo a gusto que estaba en el piso. Y yo vi más que una vez más los padres nos equivocábamos. Es bueno, pero nos equivocábamos. Y el hoy que se llama del niño, pues es muy feliz en el piso. Yo los beneficios que veo, como he dicho antes, yo soy una defensora de este proyecto, porque estamos dotando a las personas con discapacidad la posibilidad de que decidan sobre su vida y que puedan optar por lo que más les guste. Pero, y tengo también, cada persona, independientemente de su condición, tiene derecho a un plan de vida elegido que les satisfaga y sobre todo que se sientan personas con mayúsculas, que se sientan personas, eso es muy importante. Que no decidamos por ello. Pero vivir en un entorno social adecuado facilita de sobremanera la convivencia y, por tanto, la inclusión total en la misma, siendo ciudadanos de pleno derecho. ¿Vale? Luego, otro beneficio de la comunidad, de vivir en comunidad. Yo he descubierto como madre que algunos han podido disfrutar de una familia, ya que algunos de ellos no la tienen. Y ellos se han sentido que esa era su familia. Y eso es muy importante. Luego, como barrera, para mí, yo ya de los beneficios habría mucho, ¿no? Pero tampoco me quiero extender mucho. De la barrera, yo voy a hablar siempre de mi corazón de madre, ¿no? Para mí la más elemental es la mental. Porque la mental, yo voy a contar un caso personal que me hace mucho daño porque siempre tengo la duda que si lo estaría haciendo bien o mal con mi hijo, ya que estamos hablando de una persona que no se comunica y tienes que decidir y pensar siempre por él. En los 43 años de vida que tiene, esta duda que tengo si lo estoy haciendo bien o mal, a mí me quita el sueño y eso es, para mí es muy doloroso. Pero claro, yo entiendo que por el miedo no tenemos que dejar de hacer cosas. Porque cuando empezamos esta trayectoria de prestar estos servicios, cuando las personas con discapacidad estaban en sus casas por miedo a que los padres, las personas en la calle, pues a lo mejor se rieran, no con la idea de reírse, sino porque lo veían distinto, pues si no hubiésemos dado pasos no habríamos conseguido lo que hoy tenemos. Pero con eso no quiere decir que con eso tengamos bastante. Tenemos que ir a este modelo, yo siempre lo digo, tenemos que ir a cambiar el modelo. Y es verdad que estamos en un periodo de transformación y debemos de apostar por él. Porque yo tengo la experiencia de nuestro piso y es una maravilla.
Y entonces los miedos nos paralizan. Yo me lo digo todo, porque es como una... Yo me lo digo todo porque me encuentro con la alegría, con los beneficios y también me encuentro con las barreras, porque las dos cosas van unidas. Las dos cosas van unidas. Pero la barrera del miedo no la tenemos que quitar. Y al quitarnos el miedo, mentalmente mejoraremos. Sobre todo ellos, que al fin y al cabo es a los que va dirigido todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, ¿no? Y como madre, pues yo me veo, tengo otro hijo y veo que está deseando de independizarse. La situación económica no se lo permite y yo digo que si él pudiera hablarme, lo más seguro es que también me lo pediría. Y entonces yo me digo, ¿por qué con este sí me tengo que dar, me tiene que dar miedo y con el otro no? Supuesto que si mi Paco se independiza con todos los apoyos necesarios para vivir. Y hay una oportunidad de que eso que tanto reivindicamos, los derechos como personas, pues que esta sería una vía para que lo tuvieran. No sé. Muchas gracias, María José. Muy interesante todo lo que dices, ¿no? Y que nos hacen reflexionar. Me quedo con la frase que has dicho, ¿no? De que el miedo muchas veces nos paraliza y no nos debe de paralizar, ¿no? Pues necesitamos seguir, ¿no? Y apostar hacia el destino que queremos, ¿no? Y más si lo creemos. Y nada, te voy a lanzar otra pregunta, ¿no? Porque también hablamos de que necesitamos, como tú dices, tener un compromiso, ¿no? Un compromiso con la desinstitucionalización que debe implicar a diferentes agentes. ¿Y qué agentes deben de estar implicados en este proceso? ¿Qué responsabilidad cree o qué implicación tiene o debe de tener la administración? Yo voy a ser muy sincera. Yo diría que hoy hubiese estado parte de la administración aquí para que de verdad usted lo escuchara a ellos y escuchándolo a ellos ya hubiese sacado todas las conclusiones. Porque al fin y al cabo, ellos son los que nos están diciendo lo que quieren. Cada uno a su manera, pero al final han coincidido todos muy claro que lo que quieren es tener su vida propia como los demás, y vivir en un piso y tener su vida propia. Luego, no es verdad que no hacen falta por la responsabilidad y la implicación que tiene la administración, que yo he puesto por aquí porque no quiero que se me olvide nada, que digo que la responsabilidad de la administración es total. Ya que estamos hablando de ciudadanos de pleno derecho, y por ello corresponde a esta su atención y planificación de sus necesidades. Claro, pero como ellos son los que administran el dinero, pues tienen la responsabilidad de la financiación de estas viviendas. No solo en la adquisición, sino profundamente en la financiación, sino fundamentalmente en el funcionamiento del mantenimiento adecuado, ¿no? Tienen la responsabilidad de creer en este proyecto, el principal problema, porque el que legisla, es que no quiero que se me olvide, yo tomo unas cosas, ¿no? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el que legisla lo hace desde un despacho. Y no se viene y ve las necesidades que tenemos. Yo creo que si vinieran aquí, pues verían las necesidades que tenemos. Y entonces verían cuáles son y a dónde y cómo deberían hacerlo. Porque yo, por mucho que le quiera decir, no es lo mismo que si vienen ellos lo ven. Y yo creo que su responsabilidad y su implicación es total. Pero que yo tengo algunas dudas, porque hará falta que ellos se lo crean. Si se lo creen, van a apostar por el servicio. Pero para que apuesten por el servicio, tienen que venir a verlos. Tienen que venir a verlos a ellos. Y visitar también a la familia, porque algunas realidades son muy grandes. Yo he dicho que algunas personas habían sacado a su familia. ¡Qué cosa más bonita! Porque ahí ya estamos trabajando muchas cosas. La vida está, el bienestar, está la calidad de vida. Es que está todo. Y entonces es muy importante que la administración esté presente. Tenemos una cartera de servicios del año 2016 y no se ha cumplido. Entonces, pues, me haría falta que ellos estuvieran aquí de verdad. No lo hago yo en plan de crítica, de información, para que sepan que deben de estar aquí, apoyarnos y sobre todo apoyarnos a ellos y traer a cada uno. ¿Vale?
Muchas gracias, María José. ¿Quieres compartir algo más sobre tu experiencia como madre? Mi experiencia como madre son muchas. Yo podría empezar y yo tengo que deciros que de satisfacción. Al principio, cuando nació mi hijo, mucho miedo, y ahora al final, pues digo que es el mejor maestro que he tenido en la vida, ¿sabes? Y hay una persona que si me pongo a hablar y me puedo poner a llorar, ¿sabes? La experiencia de ver cómo una persona se enamora, cómo es el maestro de tantas cosas, cómo se conforma, cómo son, digo, vengo aquí a Vale y cómo me siento feliz. Es donde únicamente veo yo la mirada limpia y lo fácil que es que estén a gusto. Y de verdad este movimiento lo empezamos con mucha lucha y creo que no nos va a detener nadie, ¿sabes? No nos va a detener nadie. A la familia y a los que viven detrás, la gente, nuestros hijos, siguen luchando con la misma energía que nosotros, porque esto merece de verdad. Pero ya no es lo que yo le aporto a mi hijo, es lo que ellos nos aportan a nosotros, ¿vale? Y como experiencia, pues muchísimas, pero yo creo que en eso te lo digo, también el maestro de mi vida. De verdad, yo no sé si me van a comprender o no, pero como un sentimiento que tengo, pues siento que mi hijo es un regalo para mí. Mi hijo es un regalo. Y ya está. Yo te puedo decir más nada. Pues muchísimas gracias, María José, por estar aquí, por contar tu experiencia, esa visión de madre, ¿no? Transmitirnos tu lucha, tu pasión, esta emoción con la que hablas de tu hijo y por seguir caminando, ¿no? Hacia estos servicios, como tú dices, de apoyo para vivir en la comunidad, porque es un viaje necesario y, como dices, no nos va a detener nadie. Y nada, pues también quiero dar las gracias a María Luisa, a Ángeles, Bonnie y Pepe por contar desde su experiencia. Así que dejamos claro, ¿no?, y destacamos esa necesidad y el propósito de actuar, de llamar a la acción desde la necesidad de la transformación. En esta conversación se deja de ver la necesidad de transitar hacia los modelos de apoyo basados en la comunidad, teniendo en cuenta de dónde partimos y definiendo los apoyos que ayudarán, por tanto, a una vida plena, digna y de calidad. Y eso pasa por poder contar con buenos apoyos y en buenas comunidades. Los resultados del proyecto Mi Casa, como las experiencias que hemos escuchado esta mañana, como acaban de contarnos, y de otros pilotajes en marcha lo demuestran. Encontramos tanto las mejoras en el empoderamiento, la participación, así como las decisiones sobre su propia vida. Y como decía Maise al principio, y hemos escuchado en los seminarios anteriores, que es un tema de derechos, el desarrollo de sistemas de apoyo que respeten los derechos y la plena ciudadanía en todas las etapas de la vida. Y nada, para terminar y cerrar esta conversación y este espacio, quiero destacar una frase que vaya a poder encontrar en la introducción del libro de Apoyos 2030 y que dice María Luisa sobre su experiencia de «Nunca imaginé que pudiera vivir en un piso, nunca, nunca, y es un sueño hecho realidad». Por eso, y después de contar lo que ha ocurrido este año, destacamos la importancia de la implicación de la administración, de una financiación, para poder seguir y contribuir a avanzar en estos procesos de institucionalización. Y nada, como comenzaba Maise también diciendo, la buena noticia es que ya hemos comenzado el camino, y donde muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, sus familiares, y muchos profesionales y organizaciones están colaborando en construir esos puentes hacia la comunidad. Y nada, sin más, doy paso a Sofía para pasar a la siguiente parte del seminario. Muchas gracias, María. Bueno, pues continuamos con la segunda parte del seminario. También quiero agradecer a todas las personas expertas por experiencia que habéis estado compartiendo, ¿no?, la experiencia, y me sumo, ¿no?, también a las palabras de Ángeles y de María Luisa de, bueno, cómo tenido la experiencia de poder elegir mi vida, poder tener una vida en comunidad. Ahora ya no lo puedo hacer por un tema de financiación, ¿no? Entonces, que esto no vuelva a ocurrir o que no siga ocurriendo. Quiero dar paso a Belén Martínez. Belén, creo que estás conectada ya. Genial, dame un segundito. ¿Qué tal, Belén? Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de conversar de manera inversa con Belén. Os la voy a presentar, es que yo creo que todas la conocéis, pero bueno, Belén es una mujer incansable en la lucha de los derechos de las mujeres y de los hombres con discapacidad intelectual y del desarrollo.
iba a decir hace más de 20 años, es una realidad, Belén, o sea que ya no sé ni cuántos, pero hay que decir más de 20 años, así lo dejamos así en el aire. Yo, bueno, está bien ese número. Bueno, pues ha trabajado en diferentes organizaciones del movimiento asociativo de Plena Inclusión, siempre muy vinculada y muy de cerca en todos los procesos de transformación, innovación. Ella siempre ha creído en la importancia de generar conexiones, de generar vínculos entre las personas, y ahora es directora del Aula Escalena, y como sabéis es una de las redactoras del libro Apoyos 2030. Y me he permitido el lujo de presentar a Belén como a mí me apetece presentarla, ¿vale? Porque, bueno, aparte de ser amiga, creo que es una mujer visionaria, de esas personas que a veces te habla de sus reflexiones, ¿no? Ella habla mucho de sus reflexiones, de sus ideas, de por dónde ir, y son de esas personas que tú solo puedes decir, sí, sí, ja. Entonces yo, es muy difícil que en el día la conteste, ¿no? Son mujeres que como están muy con esa visión, tardas como 3 o 4 días, ¿no?, en entender lo que te ha dicho, anda que sí, que es por aquí, ¿no? O mujeres que hacen en 2010, comenzamos a charlar sobre cosas que somos capaces de que emerjan en el 2021. O sea, que yo creo que tenemos la suerte de estar hoy con ella. Y para mí, Belén, una de las cosas que creo que más la define es que tiene una creencia profunda en las personas y siempre poniendo la mirada en las fortalezas y en los talentos de cada persona. Y desde hace años, con un foco muy, muy claro en que sí o sí o construimos comunidades diversas y comunidades inclusivas o esto no va a salir, y o sí ponemos el foco en que el poder y el control de las personas lo tienen las personas o esto no sale, ¿no? Y luego me queda decir lo último, que creo que es de las cosas más importantes, que es de Bilbao, y que bueno, esto marca el carácter que os vais a encontrar hoy en Belén. Así que nada, Belén, te doy 5 minutos para que nos puedas contar qué entendemos por, ¿no?, por hoja de ruta, y luego si te parece conversamos juntas. Pues gracias, Sofía, por la presentación. Yo creo que 12 puntos, como 12 puntos menos, ¿no? O sea, bueno, que muchas gracias. Yo creo que lo primero que me gustaría decir es que yo tengo que dar las gracias a aquellas personas que pensaron que yo podía contribuir a un proyecto como este, un libro como este, ¿no? Yo siento que para mí ha sido una oportunidad de poder poner blanco sobre negro muchas cosas que veníamos pensando muchas personas desde muchas organizaciones. Creo que ha sido una oportunidad, hacíamos una estrategia inteligente, el poder recoger todo lo que se estaba haciendo en España a modo de prototipos, de prácticas, en federaciones autonómicas, en organizaciones, y poder ponerlo blanco sobre negro, que es un ejercicio como de concreción y decir esto es, ¿no? Y yo creo que esto es Apoyos 2030 fundamentalmente. Entonces, tener la oportunidad de participar en esto ha sido para mí, bueno, pues a las personas que han pensado que yo podía hacer esto, tengo que darles las gracias, ¿no? Especialmente quizá me he sentido cerca, pues, de Rui Mantendero, de Nuria Ambros, de Berta González, ¿no? Por esa parte como de romper de como el folio en blanco, ¿no?, que te tienes que poner a escribir y ver cómo desde la responsabilidad pues sintetizas una cosa que es complejísima, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos los redactores y redactoras, porque creo que menos Ruimán, el resto somos todas mujeres. Y especialmente a mis 3 compis con los que hemos currado, discutido y hablado. Si yo tengo que explicar el capítulo 4 y el capítulo 5, Apoyos 2030, cuando pensaba en cómo contarlo, me venía, voy a compartir una foto que me encanta y que me parece que es como súper súper gráfica para esto, ¿no?, que yo he utilizado muchas veces. Voy a ver si la presento, que es esta, ¿no? Yo creo que en el proceso hemos hecho, o sea, esta foto me encanta porque hay un proceso como complejísimo que tú has pensado, diseñado con todos sus nodos, ¿no? Yo me he sentido cuando trabajando en organizaciones y con organizaciones así, ¿no?, pariendo procesos para poner en funcionamiento la personalización, para ver cómo haces, ¿no? Y me he sentido un poco con esta hormiga que señala aquí el milagro, ¿no? Y dices, sucede todo esto y entonces A va para C y tú haces esta parte y apoyas de esta manera, de repente ocurre aquí un milagro y por fin las personas tienen buenas vidas en buenas comunidades, ¿no? Ocurre un milagro, porque no sabemos exactamente qué, ¿no? Yo me he sentido mucho como esta hormiga que señala el milagro, diciendo, quizá lo mejor aquí lo que necesitamos es un poquito más de detalle, ¿no?, en esto del milagro, ¿qué significa? Y yo creo que esto es Apoyos 2030 en general, y específicamente los capítulos 4 y 5, lo que tiene que ver con el vehículo y con la hoja de ruta, ¿no? Es la manera de concretar, es como la concreción del milagro, es la manera de concretar, no sé si el milagro es la mejor palabra, pero de concretar cómo se hace esto de llevar la personalización a la práctica, cómo se hace esto de la desinstitucionalización, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo se hace esta parte. Entonces creo que no sé si es concretar el milagro, pero sí que es concretar un proceso que es muy complejo y ponerlo blanco sobre negro. Así que
o negro sobre blanco, no sé. ¿Vale? Yo creo que de eso va un poco el capítulo de vehículo, que nos habla fundamentalmente de cómo llevar esta personalización a la práctica, de las metodologías para hacerlo, y el capítulo 5, que es hoja de ruta, ¿no? Sobre cómo, cuáles son las claves para los procesos de desinstitucionalización. Entonces, bueno, yo creo que más o menos así a nivel general queda como presentado, ¿no? ¿Te parece, Sofía, si quieres? Sí, 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 y de hecho te acabas de hacer a ti misma una pregunta que no has respondido, así que yo te la voy a volver a lanzar, ¿vale? Porque dices que la hoja de ruta es la manera de completar ese milagro, ¿no? Y has dicho en voz alta, vale, y esto habla de cómo se aplica la personalización en la práctica. Entonces, me gustaría que nos dieras, no la respuesta, pero sí reflexiones, ¿no? Sobre cómo hacerlo. Pues mira, esto que además lo trabajamos mucho en el capítulo 4 en vehículo, tiene que ver con cómo generar la parte como de cómo hacer esto del empoderamiento para vivir en comunidad, ¿no? Que son como palabras súper grandes. Y yo tiene que ver con cómo acompañar los procesos de toma de decisiones de las personas, ¿no? Que las personas, como habéis visto, quieren cosas súper complicadas. Tomar un café, hablar con la gente, hacer la compra, estar en un piso con la gente que quiero, decía Pepe, ¿no? Ir de tiendas, salir por ahí, tomar algo, compartir con las compañeras, dicen María Luisa y María Ángeles, que por cierto nos han contado una historia de un desahucio. Esto, que es, o sea, yo vivía en mi casa y ahora ya no puedo, ¿no? Porque no hay financiación, es que me parece como especialmente grave, ¿no? Conocer a todo el mundo, tener un trabajo, o sea, hay una parte muy importante de cómo generamos evaluaciones, cómo hacemos estructuras y cómo generamos financiación para que las personas puedan tomar decisiones y vivir las vidas que quieren en comunidad. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos en ese capítulo, de alguna manera, es hablar de esto, de cómo se hace esto en la práctica, cómo se acompañan procesos de toma de decisiones, especialmente pensando en las personas con grandes necesidades de apoyo, y ahora eso lo unimos a las metodologías de las que vamos ahí. Yo siempre recuerdo una frase de Robert Martin. Robert Martin es la primera persona con discapacidad intelectual que ha estado en la ONU, que cuando le preguntaban sobre por dónde empezar los procesos de desinstitucionalización, decía, empezad por las personas con grandes necesidades de apoyo, porque lo que les vale a ellas nos vale a todas nosotras, ¿no? Y yo creo que Apoyos 2030 está escrita desde esa mirada. ¿Cómo apoyar procesos de toma de decisiones y de vida de personas que tienen grandes necesidades de apoyo, ¿no? Entonces se recogen un montón de metodologías que hace años que ya venimos utilizando en el movimiento asociativo para ayudar a las personas a tomar decisiones desde sus círculos de apoyo, desde la traducción vital, para vivir vidas en comunidad. Es metodologías que hemos denominado o que cogemos del paraguas de respetuosas con los derechos humanos, nos gusta colocarlas ahí porque lo son, y que tienen especial hincapié en las personas con más necesidad de apoyo, el empleo personalizado, el apoyo conductual positivo, el apoyo activo, todo lo que tiene que ver con las grandes necesidades de apoyo y también con todas las etapas de la vida, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez. Entonces, yo creo que hacemos un recorrido de metodologías y de sistemas, como digo, para prestar apoyos y estructurarlos, pero también para financiarlos y también para poder evaluarlos. Entonces, yo creo que hay claves muy interesantes en el libro sobre cómo hacer esto de la personalización y del empoderamiento, que son grandes preguntas, y bajarlo a la práctica. No sé si te contesto. Bueno, hay cosas que no logro cómo aterrizar, pero es verdad que en el propio libro yo creo que sí que se despliegan, ¿no? Muchas de las metodologías que estás apuntando. Uh-huh. Y luego además yo creo que también hay una parte del libro en el que se despliegan estas metodologías, que hablaba Belén. Y luego tenéis también la opción, yo creo que al final en la bibliografía, ¿no, Belén? También habéis vinculado muchos enlaces de, bueno, pues si quiero saber mismas metodologías vais a encontrar un montón de fuentes, claro, que podéis ir pinchando para poder ampliar más. O sea que al final Apoyos 2030 intenta recoger toda esta experiencia que no es posible en un libro, pero de repente está recogido el dónde puedes acudir. Y yo creo que eso pone en la mano de todos cómo aplicar una metodología paso a paso para que una persona con grandes necesidades de apoyo tenga un trabajo, ¿no? O para que pueda vivir en comunidad o para que pueda ampliar sus relaciones personales, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una parte muy importante de cómo hacerlo y es muy interesante.
Y luego es verdad que yo creo que estos todos los seminarios que llevamos y ahora escuchándote no hablábamos mucho de, pues bueno, ¿no? Con buenas vidas, con buenos apoyos en buenas comunidades, hablamos todo el rato de buenas comunidades, del poder y el control de las personas, pero efectivamente muchas de las personas continúan viviendo en instituciones o recibiendo apoyo en instituciones. Y a mí hay veces que me cuesta mucho también diferenciar qué entendemos por una institución y una vida en comunidad, porque las instituciones se están transformando, están pasando cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí que nos tiene que quedar claro que a veces, pues un piso de la comunidad puede ser una institución, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes también dar como pinceladas que realmente qué es lo que diferencia a una institución de la vida en comunidad que también se plantea. Pues mira, yo creo que en Apoyos 2030 hemos construido una definición de institución que dice esto muy claramente, ¿no? O sea, yo creo que no es cuestión de vivir en un sitio o en otro, no va del espacio físico. O sea, una institución no es el espacio físico donde vive una persona, no tiene que ver con el espacio mental, con el espacio de relaciones, con el espacio de emociones y la forma de relacionarnos que tenemos. No solamente es el espacio físico, sino cómo concebimos la cultura, ¿no? Si vivimos en un espacio en donde nos relacionamos de manera jerárquica, donde nadie cree en nuestras posibilidades, donde no se nos favorecen oportunidades, en este sentido en el que hablaba Ruimán la semana pasada, ¿no? En donde al final vivimos segregados y no tenemos poder, me da igual si está en un piso de vecinos y vivimos tres, que si es en un espacio segregado a 3 kilómetros del pueblo y vivo con otros 200, ¿no? Yo creo que en ese sentido el proceso de desinstitucionalización no se trata de coger a una persona y ponerla en otro sitio, y con toda la intención digo coger y poner, ¿no? Sino de generar un proceso en el que un proceso de tránsito centrado en lo que la persona quiere para estar en un entorno distinto, en donde tiene redes de relaciones personales, en donde se visibilizan las necesidades, en donde puede contribuir, en donde se siente a gusto, en donde está acogido, ¿no? Y donde además puede tomar decisiones sobre lo que quiere y recibir apoyos para hacer eso que quiere, ¿no? Con el poder efectivo para poder vivir su vida como quiere. Ese es el proceso de desinstitucionalización. Así que yo creo que en ese sentido hay como dos acciones, ¿no? La desinstitucionalización como proceso de tránsito centra en la persona, pero también como prevención. Yo creo que desinstitucionalizar tiene mucho que ver con trabajar para conseguir las comunidades que acogen, las comunidades que son accesibles, las comunidades que están tejidas, ¿no? Porque eso de alguna manera previene, ¿no? que de nuevo volvamos a pensar que las instituciones segregadas, donde las personas no tienen poder para hacer lo que quieren con sus vidas, es una solución válida para cuidarnos unos a otros como modelo de cuidados, ¿no? Entonces yo creo que es mejor vivir en la comunidad. Es mejor vivir en un espacio que está en la comunidad, donde tienes acceso a todo el mundo, a todo el mundo, a lo que tiene derecho todo el mundo, con relaciones personales donde puedes vivir la vida que quieres. No es una cuestión solo del espacio físico, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido yo creo que hay una buena definición. Hemos hecho ahí como un análisis de qué era una institución, ¿no? Para sacar esta parte que tiene que ver no solo con factores físicos, sino también con factores, con cosas mucho más culturales, mucho más de creencias, mucho más de formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me estabas hablando y me acordaba de una frase de Javier Tamariz que decía, ¿tú vivirías ahí? Y claro, ¿no? Porque a veces, y no los profesionales muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, es que este espacio tal, y dices, no, dice entonces, ¿no? Porque para las personas, a lo mejor a las que apoyamos, sí que es una opción, ¿no? Y hacías la pregunta de, ¿no es mucho mejor vivir en sociedades o en comunidades más acogedoras, accesibles, ¿no? Tejedoras de redes, digo, pues sí, claro. Pero es verdad que hablas, ¿no? Como de ese proceso de desinstitucionalización y hablas también de la prevención de la misma, ¿no? Pero ahí entiendo que yo ya no soy la misma, ¿no? Y que mi rol tiene que inevitablemente cambiar, ¿no? Y posicionarse en otro espacio de otra manera, ¿no? Porque, como decías, no solo se trata de poner una persona aquí, pero yo como profesional, como familia, ¿no? Bueno, como diferentes agentes, entiendo que los roles en todos esos procesos de cambio tienen que cambiar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería, ¿no? el rol de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo y en concreto con grandes necesidades de apoyo de las familias en todo este proceso? Pues yo creo que tienen un rol de liderazgo en lo que tiene que ver con su propio proceso de transición. O sea, es tu proceso de transición desde lo que necesitas, desde lo que quieres y desde donde quieres vivir y cómo, ¿no? Y eso es liderazgo total. Y luego tienen una labor como de un rol total, absoluto, de coliderazgo,
y en lo que tiene que ver con el diseño del proceso, ¿no? O sea, con otros agentes que tienen como la expertise de diseñar cosas, ¿no? Pero yo creo que una persona con discapacidad intelectual tiene que tener la expertise, tiene la expertise de la vida, ¿no? Y creo que ahí hay una labor grande en la prestación de apoyos para la participación activa de las personas con discapacidad intelectual, tengan las necesidades que tengan, en los procesos de diseño de los tránsitos grandes, desde luego en el que tiene que ver con sus vidas, pero en general del proceso, ¿no? Yo creo que es un rol de protagonista, desde luego, de líder de esto. Yo diría, Claro, entonces, esto es, ¿no? este rol de protagonista, lógicamente, de mi vida, del proceso y demás, ¿no? Esto hace que el rol de las organizaciones, de los profesionales, también cambie. Y de las familias también, yo creo, ¿no? O sea, que yo creo que hay una parte como muy interesante del coliderazgo de las familias en cómo hacer estos diseños, porque de alguna manera tiene que ver con tu familiar, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho María José. Bueno, María José podría haber hecho esta parte, la tía, o sea, brutal, ¿no? Entonces, decía yo, antes hay un antes y un después de pasar por el proceso, y antes tenía el miedo, se ha ido viendo a ver cómo he hecho las conquistas. Yo creo que hay una parte como muy importante de familias acompañando a familias, que a veces en las organizaciones ya no lo tenemos, ¿no? De cómo familias que tienen ritmos diferentes y van más despacio en la gestión de sus preocupaciones, de sus intereses, o sea, en la gestión de los procesos y de los ritmos, pero que también tienen capacidades distintas, ¿no? ¿Cómo pueden acompañarse unas a otras en estos procesos? Yo creo que en ese sentido las organizaciones tienen como dos partes, ¿no? Y ya uniéndolo con las familias, hay una parte clarísima de las organizaciones en lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos, que esto a veces también lo olvidamos, ¿no? Y de lo que tiene que ver con el trabajo con las administraciones públicas, desde defender los derechos, pero también desde proponer soluciones que puedan ser llevadas a cabo desde la propuesta de soluciones y no solo la reivindicación de derechos. Y luego hay otra parte muy importante de las organizaciones son muy importantes, pero no son muy importantes porque las organizaciones sean importantes por su idiosincrasia en sí, son importantes porque los apoyos son importantes, no porque sean organizaciones, ¿no? Y yo creo que el rol de las organizaciones tiene mucho que ver, y de los profesionales, con tener un compromiso con modelos de apoyo que sean diferentes a los que se están planteando ahora mismo, ¿no? En que haya un cambio del status quo del poder que ahora tienen las organizaciones sobre las personas para que lo tengan las personas y las familias, porque eso es lo que significa proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte como muy importante de transformarse. A mí me parece que es apasionante lo que tiene que pasar a partir de mañana, ¿no? En los próximos años. O sea, como organización es un proceso precioso de ver cómo genero estructuras diferentes que le den el poder a las personas. O sea, las organizaciones son muy importantes porque los apoyos son muy importantes. No así como están ahora, pero sí en el proceso de transformarse, ¿no? Entonces creo que su rol es de transformación, es relevante porque hay que dar apoyos construyendo un modelo diferente al que tenemos ahora, que empodere verdaderamente a las personas, ¿no? Pero también entiendo que te escuchaba y pensaba que también es un proceso apasionante, pero que también entiendo que puede dar susto, ¿eh? O sea, que puede dar vértigo, ¿no? O sea, que no... Yo creo que es un proceso que da vértigo y yo creo que es un proceso complejo, pero yo creo que hemos, esto lo digo muchas veces siempre, ¿no? Yo creo que hemos decidido, los que hemos decidido estar aquí es porque somos valientes. Si hubiéramos querido hacer algo fácil, pues hubiéramos, no sé, estudiado... hubiéramos sido astronautas o algo así. Nosotros estamos aquí preparados para los retos, para la complejidad del acompañamiento a la vida, que es muy complicada, ¿no? Yo creo que puede dar susto, porque todo lo que sea salir de lo que hacemos habitualmente da susto. Por eso yo creo que hay que acompañarse de las familias pioneras, de la gente que lo ve y de acompañarnos unos a otros para ver cómo hacemos esta parte. Yo creo que hay susto en el movimiento asociativo y en las organizaciones, pero yo he conocido mucha valentía también. De hecho, no es valiente el que no tiene miedo. O sea, que tener miedo es síntoma de que vamos bien. Porque si vivimos a gusto en la situación actual, probablemente lo que tendríamos que decir es que hay algo que no va, ¿no? Pero si a mí me da miedo, me preocupa esto, estoy indignado, no sé cómo hacer, ¿no? O sea, pues es que me siento en el espacio de poder crear, de incertidumbre, de poder crear cosas, ¿no? Yo creo que el que es valiente es porque tiene miedo. Así que no pasa nada. Yo he conocido muchas organizaciones y personas y familias valientes que tiran y que pueden y que avanzan, ¿eh? O sea que sí, da susto, no pasa nada, somos valientes. Sí,
Bueno, yo creo que también esto lo han demostrado, ¿no? Las personas que han estado antes que en la conversación, Belén, y también las organizaciones, ¿no? Que justo teníamos ahí a las compañeras de Vale, de Plena Inclusión Montijo, ¿no? De APCON en región de Murcia, o sea, que lo han demostrado. Y claro, en todo este proceso, a mí escuchando a Ángeles y a María Luisa, me salía todo el rato la administración, ¿no? O sea, que son procesos en que si la administración esto... Creo que es complicado que salga. No sé tú qué opinas, Belén. Yo lo que creo es que hay una parte, bueno, en la hoja de ruta lo que hemos hecho, o sea, hemos pensado mucho en esto de la desinstitucionalización y de qué es lo que hace falta, ¿no? Y lo que hacemos es como recoger cuatro condiciones que son para todas las personas y agentes que están vinculadas al proceso. Pero ahí, especialmente en lo que tiene que ver con las administraciones públicas, hay una parte que tiene que ver con comprometerse con el diseño de un sistema de cuidados diferente, no solo para las personas con discapacidad intelectual, en general, para todas las personas. Creo que tiene que haber un buen diagnóstico de la realidad y creo que las administraciones públicas tienen que participar en este diagnóstico. O bien porque las organizaciones lo propongan, o bien porque las administraciones públicas, que a veces también nos llaman para diagnosticar situación, lo construyen. Yo creo que un diagnóstico co-creado entre todos los agentes que están ahí, entre organizaciones, administraciones públicas, familias, personas, permiten que podamos diseñar visiones conjuntas. Y cuando hay un diagnóstico conjunto y una visión conjunta con las administraciones públicas, que esto ya hay organizaciones en España haciéndolo, ¿no? Vinculando a las organizaciones, o sea, a las administraciones autonómicas en ver cómo puede haber posibles soluciones, en diseñar procesos, es mucho más fácil y tienes menos barreras. Porque para hacer eso posible, hacer las visiones posibles, lo que necesitas es un marco normativo flexible, o sea, y luego financiación, ¿no? O sea, si tenemos el diagnóstico y la visión común compartida, lo que tenemos que hacer es adaptar las leyes y poner el dinero en los sitios en donde es necesario. Entonces, el rol de las administraciones es activo, no es solamente que tú vayas, es lo que decía antes, ¿no? Yo no creo que solamente tengamos que ir a reivindicar derechos con las administraciones, es que hay que construir con ellas las soluciones y las administraciones públicas las hemos puesto nosotros y nosotras ahí. O sea, no son un ente ajeno, ¿no? Entonces, están ahí para resolver retos sociales. Entonces, yo creo que hay una parte muy importante trabajar con ellas en el diseño de soluciones, de ponernos ahí, al pie del cañón, con técnicos y con políticos, ¿no? Lo explica María José muy bien, ¿no? El que legisla en un despacho, o sea, lo hace en un despacho. Y si lo hace en un despacho, es que esa frase me ha encantado. Si lo hace en un despacho, probablemente esté desconectado, ¿no? Tiene que estar al pie del cañón con las personas que están ahí, con las expertas por experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí implicadas totalmente. Yo las veo ahí, vamos. Total. Y luego esta pregunta, yo no se iba a hacer a Belén, y Belén me dice, pero ¿cómo no me...? No, o sea, cuando pensamos todas las preguntas que habéis mandado en redes sociales, yo decía, bueno, pues ¿cuál es el rol de la familia, las personas, las organizaciones, ¿no? Y la administración, y Belén decía, y la comunidad, Sofía. O sea, que es que no se nos puede olvidar que también estamos hablando de la comunidad, o sea, que esta pregunta realmente, Belén es la que dice, esto es importante también hablarlo, ¿no? Del cuál es el rol de las comunidades, ¿no? Y cómo realmente podemos hacer para que sean, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? No es que hable yo, es que con las organizaciones con las que me relaciono hablan de esto todo el rato. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? El proyecto Mi Casa, ¿no? De prototipos, o sea, ya estamos aquí, pero tenemos un problema con los vecinos, pero tenemos un problema con las relaciones, pero tenemos, o sea, yo creo que el común más grande de todos es la comunidad, por eso se llama comunidad, ¿no? Porque es el espacio que alberga el común. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa como comunidad? O sea, yo creo que todos, a todos y a todas nos interesa diseñar un sistema de cuidados diferente al que tenemos, ¿no? Yo creo que todos hemos necesitado, todos necesitamos y todos necesitaremos que nos cuiden, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto, y esto ya es un argumento quizá viejo, porque se ha dicho muchas veces, pero ha puesto de manifiesto que nuestro sistema de cuidados actual mata personas. En las instituciones ha muerto un montón de gente, mucha más que en las personas que viven en sus casas, ¿no? Y yo creo que afecta a colectivos mucho más vulnerables en concreto. Yo creo que en los procesos de desinstitucionalización que nosotros hemos estudiado en otros países, cuando ha habido un apoyo de la sociedad a que esos procesos se pusieran en marcha, han sido más eficientes, han sido más rápidos, han sido muchísimo más, más concretos y mucho mejores, ¿no? Entonces yo creo que como comunidad
Tenemos ahí una parte muy importante de apoyo a que a mí lo que me interesa no es que las personas con discapacidad intelectual tengan vidas elegidas en comunidad, ¿no? O sea, la idea es que todas las personas a lo largo de la vida puedan elegir la vida que quieren en entornos comunitarios, y eso tiene que ver con comunidades que sean accesibles, comunidades que estén vinculadas, comunidades en donde las redes de relaciones funcionen, comunidades que visibilicen a todas las personas en lo que necesitan y también en lo que pueden contribuir, y eso es tarea de todos, ¿no? Yo me siento orgullosa de una comunidad cuando otorga derechos a las personas, ¿no? Cuando de repente en mi comunidad todo el mundo se visibiliza y todo el mundo está ahí. Esa es la comunidad en la que yo quiero vivir. Entonces hay una parte muy importante que nos atañe a los 47, yo ya no sé por cuántas vamos, 47 millones de personas que vivimos en este país, ¿no? Y es desde lo local y desde lo cercano, así que me parece que hay una labor muy grande, es que deberíamos estar todos pidiendo que el sistema de cuidados que hay cambie, porque no funciona, y está puesto de manifiesto, ¿no? Ha sido aberrante lo que ha pasado, el número de muertos, ¿no? Entonces yo, y de personas muertas, o sea que yo creo que hay una parte como de rol comunitario muy importante de trabajo de las organizaciones, de trabajar ahí y por eso, ¿no? Y con eso, que sucedan cambios no solo en la vida de las personas, sino en las comunidades, desde lo que se contribuye. A mí me parece, ¿eh? No, es totalmente de acuerdo, Belén. Luego pensaba, ¿no? Es verdad que somos 47 millones de ciudadanas y ciudadanos españoles. Ahora mismo son 361 personas las que están conectadas, ¿no? Y pienso, ¿no? Como una de las personas que te escucha, creo que son la 1 y 11, hoy 7 de octubre, ¿no? La 1 y 11 del 7 de octubre, Belén, ¿y por dónde empezamos? ¿No? Porque yo entiendo que estas 360 personas dicen, vale. O sea, además me he mantenido conectada, primer seminario, segundo, tengo la guía, ¿no? Estoy absolutamente alineada, ¿vale? Y ahora son la 1 y 12, ¿por dónde? Pues mira, yo, o sea, esto lo he pensado bastante. Yo creo que podríamos hablar de leerte el libro, de aplicar metodologías, de poner, ¿no? Pero yo creo que las cosas son como mucho más fáciles, ¿no? Yo creo que hay como cuatro cosas como que son súper importantes, ¿no? Yo creo que la primera es tener en cuenta que no es una cosa para mañana, es una cosa para hoy. No es para mañana, es para hoy. Primera clave, ¿no? O sea, no es un planteamiento de futuro en donde dices, bueno, pues cuando las condiciones sean mejores, cuando superemos la pandemia, cuando ya no haya crisis, cuando no es que... O sea, no va a haber nunca un momento mejor que hoy, ¿no? Es un planteamiento de presente. Tenía que ser de antes de ayer, pero como no, como hemos ido haciendo cosas, ¿no? O sea, es como de hoy a las 12, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para escuchar a las personas diferente, ¿no? Esto nos hablaba este en el primer día. ¿Qué vas a hacer para que las personas estén distinto en tu barrio? ¿Qué vas a hacer hoy, ¿no? Es un planteamiento de presente. Lo segundo es que no es una responsabilidad de otros. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada una de las personas que estamos aquí, o sea, porque estamos llamados como sociedad, cada uno tendrá su rol, no es lo mismo si yo soy vecina, vecino de una persona que necesita cuidados en un momento determinado, o si soy una profesional que trabaja en una organización, pues tendrá roles diferentes, pero es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del jefe, ¿no? o del gobierno, que no es favorable, ¿no? No es el ente, es el de la sociedad, es que la sociedad no me deja, ¿no? La organización no, o sea, a veces nos escondemos detrás de esas palabras tan generales que no, que la organización somos nosotras, que el gobierno somos nosotras, no sé cómo decir, ¿no? O sea, que el gobierno lo hemos puesto ahí, que la sociedad somos nosotras, ¿no? Entonces hay una parte como muy importante de entender que la responsabilidad es de cada persona y de lo que tú puedes hacer cada día, ¿no? Luego, la tercera cosa es que no es una cosa de lejos. Es una cosa de cerca, no es una cosa del pueblo de al lado, de la comunidad autónoma de al lado, del país de al lado, del continente de al lado, no es una cosa que pasa en el continente alejado, no es una cosa de tu vecindario, de tu escalera de vecinos, de tu pueblo. O sea, ¿cómo haces para construir un pueblo acogedor? ¿Cómo haces para ver cómo están las personas que están recibiendo cuidados ahora mismo en un sistema de cuidados precario, institucionalizado, exclusor? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Porque es que todos vamos a necesitar cuidados en el futuro, ¿no? Entonces, no va de eso que vemos en el telediario del continente o del... Va de tu escalera de vecinos, de la puerta de enfrente, desde cerca, ¿no? Y sobre todo no es un proceso que vaya de aprender y luego hacer, ¿eh?
No, no, es que ahora decimos el diseño del proceso perfecto que hace tal, ¿no? No es un proceso de aprender y luego hacer, es un proceso de aprender haciendo. O sea, no es el proceso en el que tú haces el diseño perfecto que tienes en la cabeza para llegar a que de repente necesitas un milagro. Los procesos perfectos necesitan un milagro, ¿no? Y esto... esto nunca, yo nunca he visto un milagro suceder, la verdad. No, yo lo que creo es que al final hoy tenemos esta versión de proceso desde lo mejor que somos capaces de hacer hoy, lo ponemos en práctica y lo que vamos a hacer es aprender de todo esto y así se va construyendo. Aprendo, reculo, vuelvo otra vez y el milagro es ese, es que no hay otro milagro, ¿no? Entonces para mí cuatro claves, no es para mañana, es para hoy, no es responsabilidad de otro, es tu responsabilidad, no es algo de lejos, es algo de cerca y no es algo de aprender para hacer, sino de aprender haciendo, ¿no? Y yo creo que con que hagamos esto hoy, ya, o sea, si lo hacemos los 47 millones, te lo digo, o sea, los 47 millones, o sea, hemos decidido en cuatro meses mogollón de millones de personas a la vez vacunarnos, ¿vale? Y ha cambiado el cómo vivíamos hace un año a cómo vivimos ahora. Tú imagínate que 47, no todos, ¿no? Pero que de ese 47%, el 70 y casi 80% de las personas que viven en este país decidieran a la vez picar a la puerta del vecino y preguntarle cómo está o qué hace, ¿no? Imagínate lo que cambiaría, ¿no? O sea, es que no va de otras, es una cuestión de todas. Así que, nada, vamos a quedar todos a una vez. O sea, que el 80% de la población de este país haga a la vez picar a la puerta del vecino. A ver qué necesita, ¿no? Es súper potente. Cambiamos el mundo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo creo que se puede. Ahora estoy pensando en mis compañeras de comunicación que están con nosotras hoy ya buscando la estrategia de formular una campaña de tocar la puerta del vecino. Bueno, pues, así que... Pero bueno, nada, Belén, me quedo con que es mi responsabilidad, depende de mí y que soy, ¿vale? No es mañana. Así que de verdad que darte las gracias por este rato. Yo creo que en el chat me encantaría que lo leyeras ahora. Ábrete el chat porque están dándote la enhorabuena y de verdad que me voy con, es que depende de mí y que es que soy. Así que muchísimas gracias, Belén, y seguimos juntas. Ánimo, gracias, fuerza. Bueno, y ahora voy a dar paso a mi compañera Almudena Contreras, de Plena Inclusión Extremadura. Buenas, qué bonito, Belén, muchísimas gracias. Bueno, a Belén y a todos los que habéis participado, porque me quedo con muchas palabras, ¿no? Pero lo más importante es, ¿tú vivirías ahí? Vamos a preguntarle eso al vecino o a la vecina, que si ellos vivirían ahí. Bueno, ahora vamos a empezar el juego. Es muy fácil. Sofía va a poner en la pantalla. Sofía, cuando quieras. Ahí, muy bien. Vamos a jugar. Es muy fácil. Tenéis en vuestro buscador, ¿vale? Tenéis que poner www.menti.com. Venga, os damos tiempo. En el buscador de vuestro ordenador o móvil, www.menti.com. menti.com. Ya estáis dentro y ahora tenéis que poner el siguiente código: 49 81 94 70. Lo vuelvo a repetir: 49 81 94 70. Aquí vamos a ir lanzando una serie de preguntas y dais al contestar el sí o el no. Venga, van a salir las preguntas. Vamos a seguir construyendo todos juntos y juntas. A ver, os la leo, ¿vale? Para ayudaros un poquito. La organización que me apoya o donde trabajo, ¿está más cerca de una institución o de una vida en comunidad? Vamos a analizar. Cada uno su realidad. Habrá realidades muy diferentes. ¿Contestar rápido? Muy bien. ¡Bam! Mirad. 50-50. 54-55. Esto nos da la pista que nosotros sabemos
que el viaje acaba de comenzar y cuando nos reunamos dentro de un tiempo, estamos convencidos que la comunidad va a subir bastante más que la institución. Así que, chicas, tenemos que seguir trabajando. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Poder elegir vivir en comunidad me supone tener más oportunidades? Esto es una pregunta que si analizamos los tres seminarios nos sale rápidamente. ¿Poder elegir vivir en comunidad me supone tener más oportunidades? Bien, para que veáis a pleno que sí, así es. Si yo elijo pues, vivir en comunidad, tengo oportunidades para todo. O sea, tengo más calidad de vida, la calidad de vida que yo elijo. Seguimos. Qué bien, nos hace feliz ver que estos seminarios nos están haciendo crecer mucho. Y sobre todo apostando por el poder de las personas. Tener los apoyos que necesito hace que pueda vivir en libertad. ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. Goleada el sí. Compañeros y compañeras, vamos a seguir trabajando por plantear esos apoyos y como muy bien el análisis que ha hecho Belén. Seguimos. La 4. Vamos rápido, que vamos muy bien de tiempo además hoy. ¿Te comprometes a avanzar hacia el modelo que propone Apoyos 2030? ¿Te comprometes a avanzar hacia el modelo que propone Apoyos 2030? Yo lo tengo claro. ¿Y vosotros? Por supuesto que lo tenemos claro, todas y todos, de que nos comprometemos a avanzar. Muchas gracias. Ahora, esta es una pregunta abierta. Después de este seminario, decirnos en una palabra a qué te comprometes hoy para iniciar la hoja de ruta. Una sola palabra necesitamos. Vamos a construir un mapa muy bonito entre todos y todas. Libertad, elegir, comunidad, empoderar, escuchar. Trabajar, mirar, empatía. Fijaros, la palabra que aparece más grande es la que más veces estáis poniendo. Escuchar, apoyar, libertad, responsabilidad, compromiso. Qué bonito mapa estamos construyendo entre todas. Motivación, cambio, trabajo, inclusión. Qué bonito, ¿eh? Y fijaros, siguen las palabras empoderar, compromiso, comunidad, escuchar, apoyar, elegir. ¡Qué bonito mapa! ¡Qué bonito mapa! Aquí ya demostramos que estamos convencidas de que vamos a montarnos en este viaje, ¿no?, de la Ruta 2030. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias a todas por acompañarnos y por hacer este bonito juego. Y ahora, como ha dicho Sofía, acordaros del sorteo que tenemos para del premio, y el premio van a ser 5 personas que han estado en los 3 seminarios, y van a construir, bueno, ¿qué necesitas tú para avanzar hacia ese destino? Y yo invito a todas las personas que estamos aquí a que nos hagamos esa misma pregunta. ¿Qué necesitamos para avanzar hacia ese destino? Sofía. Pues muchísimas gracias, Almu, por dinamizarnos, ¿no?, esta última parte del juego. Así que bueno, ya hemos llegado al final del final de los 3 ciclos, ¿vale? Así que nada, os agradezco y todo el equipo de Plena Inclusión España y de las diferentes federaciones que nos hayáis acompañado en este inicio de viaje que os proponíamos. Hemos sido muchas personas que hemos estado conectadas y esto sí, así que me vais a permitir que el cierre lo haga con palabras de nuestro director Enrique Galván, que no ha podido estar hoy con nosotras, y él comentaba, ¿no?, dice: han sido muchos encuentros, muchas conversaciones, muchas amistades y alianzas y una escucha profunda para generar una comprensión común de lo necesario, ¿no?, y eso es Apoyos 2030, una propuesta que busca garantizar la dignidad y los derechos de todas y todos
referenciados a las condiciones de vida del conjunto de la población de una comunidad. Todas coinciden en una visión y en un mismo compromiso. Y en las palabras de Cormac Russell, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? ¿No? Y esto es también lo que apuntaba Belén, es ahora. Hemos aprendido que las personas formamos una realidad social indivisible y su fragmentación nos daña. La comunidad es nuestro espacio de nacer, ser con los demás y morir. Construirlo juntas y juntos es la única manera de que pueda ser sostenible y plenamente humano. Los cambios a los que nos enfrentamos suponen abrir profundos debates en diferentes niveles que van desde las políticas, legislación de servicios sociales, sistemas de financiación, evaluación del impacto, modelos de intervención, nuevos papeles de las organizaciones, roles profesionales como gobernanza y el papel protagonista sin duda de las personas, la determinación de las elecciones y los estilos de vida. Debemos prepararnos para asistir a un cambio en los equilibrios de poder, en los procesos de apoyo y en la aparición de alianzas más diversas, menos sectoriales y más conectadas y comunitarias. Como han comentado todas las compañías que han pasado por los ciclos, es que ya hemos empezado el camino. Y además somos un movimiento asociativo cohesionado, conectado, comprometido, ¿no? Y tenemos muchos espacios en los que poder compartir, seguir reflexionando. Así que, bueno, yo desde aquí os doy las gracias a todas y a todas. Os voy a pedir que a partir de ahora estemos muy, muy atentas a nuestras redes sociales de Plena Inclusión, a nuestra página web, a nuestra revista Voces, a Planeta Fácil, a Planeta Fácil TV, bueno, a todos nuestros espacios, porque ahí seguiremos conectadas, seguiremos avanzando, reflexionando, y estoy segura que Apoyos 2030 va a ser una guía, ¿no?, que tendremos todos muy, muy, muy cerquita. Así que por mi parte es hoy y depende de mí, así que yo sigo en este viaje y muchísimas gracias a todas y a todos.